noches, cavernícolos, cavernícolas y cavernicolitas. Bienvenidos a Operación Mamut, el programa de humor político de la era cuaternaria. Yo soy Fernando Rivera Calderón y saludo con mucho gusto aquí a mis queridísimos Nora Huerta y Jairo Calixto Albarrán. Doctor, ¿cómo están? Transmitiendo querida, completamente en vivo. En vivo y a todo color. ¡Qué día más emocionante! A ver esos pulgares. A pulgares arriba, corazones, todos, eso, transformando este país. Qué bonito, qué día tan importante. Oigan, pero... ¿qué? Como que no notan algo. Está un poco raro, raro. Sí, sí. ¿Qué? Y esa luz, luz. Oye, y nuestra piedra de los sacrificios. Y la cabeza almeca. La cabeza. Ah, no, mire. Ah, no, no es. Pero ¿por qué está Claudio que no sales ahí? Ah, habremos muerto, Fer. Cabecita de no. Morimos. Ay, mira, ay, los de primer grado. Los de primer plano. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué hacemos? Vinimos a chambear. ¿No les avisaron? ¿Los mandaron a la ver, no? No, no. Ahí se fueron. Hubo una consulta de revocación de programa. Sí, no, no, es que no llegó el memo. ¿Revocaron el programa? Pero el pueblo da, el pueblo quita. Ah, pero a ver, ¿dónde están los resultados? Ahorita. Háblale a Lorenzo ahorita. Dice el INE que nos da mañana. No, 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 no. Este es Chamuco TV. Así es. Así es que... empezamos. Empezamos. Venga. Chamuco TV. Ahora, Chamuco TV. Venga. Amigos y amigas, ya estamos aquí en el Chamuco TV y tenemos aquí como invitados unos intrusos. El Chamuco TV. Ah, no se va a llamar el Chamuco TV. ¿Chamuco? Operación Chamuco. Nora Huerta. Bienvenida al Averno. Jairo Calixto. Mi querido doctor. Fernando Rivera Calderón. Maestrísimo. Un gustazo. No, por fin. Nunca me imaginé que me iba a sentir tan alegre en el infierno. Maestro. Que estuviera tan limpiecito. Cuando se hizo el anuncio de que iban a venir ustedes al programa, por ahí gente en redes sociales dijo, oigan, es como si los Picapiedra visitaran a los supersónicos. Así es, mi cuchicuchi. Estamos aquí, gente. Algo así, sí, es una cosa que no se había visto en la televisión pública. No, y bueno, nunca. Estamos completamente en vivo, además que es además importante porque vaya que el día de hoy... mi querido Fis, ha sido un día tremendo, un día de emociones fuertes y de dedos manchados. Eso, como debe ser. Haciendo historia, ¿o no? Aquí está el pueblo, maestro. ¿Eh? Aquí está el pueblo. Bueno, pues yo no veo tan claro. Pero... no, lo que sí creo es que este sí fue, a pesar de lo que diga algún consejero, un ejercicio de revocación realmente muy importante. Yo creo que es el ejercicio de democracia participativa directa más grande que hemos tenido en la historia de México, y esto es obviamente muy importante. Pasamos de hacer ejercicios de decenas de miles a un ejercicio realmente gordo, ¿no? Realmente importante. Y yo sí creo, salvo su mejor opinión, que lo que está en juego es qué tipo de democracia vamos a querer tener en México. Pues estamos acostumbrados a una democracia que es una democracia de business. Un cuate invierte en su campaña, llega al cargo y le saca jugo. Le paga el favor. Reparte. Salpica. Salpica, ¿no? Entonces, es una democracia en la que manda el dinero. Hacer ejercicios de revocación de mandato a mitad de un sexenio, lo que hace es que encarece todo el proceso, ¿no? Hace imposible que esto sea un negocio rentable. Sí. Hace imposible el negocio. Exactamente. La compra de votos y además pone al gobernante... pues en el ojo, a pues. Temblar. Claro. No, y que si bien en este momento a lo mejor el tema de la revocación en sí no aplica con AMLO, eso se siente un precedente importantísimo que hay que cuidar para otros momentos. Que llegue otro Fox. No, ay, no, ya otro Peña. Otro comadero. Fernando Rivera. Que me revuelquen. Ni lo mande Dios. No quiso decir eso. Que me revuelquen. Eso quieres. Perdón, eso ya es que te aprovechas de que estamos pasando muy tarde. Así es, por eso estoy haciendo una consulta de revolcación. Esa luego. No, le iba a decir algo. Y el poder que se le regresa a la gente, que es lo más bello, a todo el tipo de personas de todos los lugares, y eso es lo que no les gusta, que podamos opinar y que podamos ejercer nuestra ciudadanía y participar de las decisiones de este país,
comprometernos también, porque cuando uno sale a votar se compromete con el sistema, con el gobierno que está en camino, con la transformación, con el movimiento, y eso es bellísimo. Oye, es que además son muy chistosos porque pasaron de descalificar la revocación, amarla, de decir que era un circo, que era una farsa, que era un capricho. Después se dieron cuenta que como que no era muy buena idea descalificar un ejercicio de democracia participativa, y entonces dijeron, no, está bien, pero así no, así no nos gusta. No, pero hasta hace un año, porque hace un año la Coparmex, toda la banda decía, no, sí, vamos por la revocación, sí, vamos, cómo lo no. Lo vamos a sacar. Y luego después de las elecciones intermedias. Sí, que ya vieron que los números no les daban. Y dijeron, no. Y nada más, pues veían las encuestas, Gea Risa, pues no funciona. Pero lo curioso es que si hubiera tenido alguna oportunidad, un atisbo, bueno. Claro. Bueno, gente, Murayamas a mí, pues habría puesto su casa para votar, para que Murayamas. Lo que no podemos dejar de celebrar es el nacimiento de un nuevo partido político, el PINE. Sí, ah, claro. ¿No? Ya, abiertamente, ya tenemos un nuevo partido. Que además es fantástico, porque que también es una PYME, ¿no? Sí, es una PYME. Sí, se me hace que es como pinche. Porque es como el de Chipotle, acuérdense, no se les olvide. Ah, Chipotle. Claro, partido del Instituto Nacional del Chipotle. Claro. El pinche. Claro. El pinche. Está medio pinche. Sí, porque el otro es que el que te empine, pues no. No, me gusta más el pinche. No. Estas clasificaciones, ¿eh? Pero además, fíjate, hay una cosa que es curiosa y que no se ha dicho lo suficiente, y es que efectivamente la autoridad electoral está en crisis. Salió el otro de una encuesta de Las Heras que ya señala que arriba del 50%+ de la población cree poco o nada, claro, en el Instituto Electoral. Pero, maestro, ¿cómo se va a creer en el instituto después de este ejercicio tan importante que tenían que promover, difundir y hacer que la gente se enterara, supiera y estuviera conforme con esta fiesta? Y no hicieron nada. No, al contrario. Se la pasaron boicoteándolo todo el tiempo. Y descalificándolo. Es que sí, el discurso de Lorenzo de la mañana es que nosotros le hicimos todo, somos grandes demócratas. Y pero está mal esto, la verdad. Pero bueno. Ya, bueno, mejor negamos. Y ver a otros grandes demócratas haciendo llamados a no votar, de plano, ¿no? Sí, que sí, es, sí, es sí, lo, sí. Ya el despropósito mayor. Consejeros electorales. Burlándose. Según tal lugar, candidato por ahí. Sí. ¿Qué decía Don Ugalde? ¿Qué quería Don Ugalde? Don Ugalde. No, que necesitaban 30 millones a fuerza de votos. Si no, ya estamos tan. No, y le siguieron, claro, un montón de personajes ahí. Pero como si fuera lo mismo, si fuera la misma casilla, como si fueran los mismos elementos, y no lo es. Yo sí creo que deberíamos hacer un listado de todos los obstáculos que puso el INE para que este ejercicio de democracia participativa directa no fuera tan exitoso. Primero, hoy es Domingo de Ramos. Por supuesto, es el inicio de la Semana Santa. Exacto. Segundo, pusieron casi la tercera parte de las casillas que pusieron el año pasado. Es una cosa impresionante. Es decir, en su lógica, lo que habría que hacer es tomar los resultados y multiplicarlos por tres. Exacto. Porque además, lo que le hicieron a la gente fue increíble. Hay pueblos enteros en los que no colocaron casilla. Por ejemplo, fíjate, un dato que es curioso, en el lugar de nacimiento de López Obrador no pusieron casilla. Perdón. Y a pesar de eso hubo una participación muy importante. Vimos algunas imágenes de una gran convocatoria en muchos lugares, a pesar de que tuvieron que transportarse largas distancias para encontrar la casilla. Pero acuérdate que el INE también dijo, es que si se organizan para transportar, eso es acarreo. O sea, claro. Perdón, aunque se organice la gente para ir a votar. Yo llevé a mi mamá, que no puede caminar. Hiciste acarreo. Hice acarreo. ¿Por qué me lo pidió? Eso tengo que aclarar. Porque además ya es delito grave, ¿no? Todo esto. Los delitos electorales son delitos graves, ¿no? Hubo muchos casos de gente que actualizó su credencial de elector para usarla hoy. Y que no apareció. Pero en el mismo INE le dijeron que ya no, porque ya está el padrón impreso para la votación, y entonces no va a coincidir la foto de su nueva credencial con la foto que está en el padrón. Yo creo que reciclaron los de la votación pasada, ¿no? Reciclaron porque a mucha gente le pasó eso. Pues de entrada, Ciro y Lorenzo son los más reciclados. Fíjate, los criterios que dieron para poner la tercera parte de las casillas, un poco más de la tercera parte de las casillas, dicen ellos que son criterios estrictamente técnicos, ¿no? Y dijeron que nos iban a explicar con peras y manzanas cómo funcionan esos criterios. Lo que se nos olvida
es en cuánto pagan las peras y las manzanas, no, hombre, claro. ¿Cuánto gastan, sí, en peras y manzanas? Que esa fue una parte de la campaña con la que iniciaron. Sembrar la idea de que era un ejercicio carísimo. ¿Y sí, cómo íbamos a gastar tanto dinero en un ejercicio democrático? Fíjate, y hablando de ejercicios caros, una de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa es el hecho de que en México las elecciones son particularmente caras. Uh-huh. Hubo un estudio de la BBC que era muy interesante, que hablaba de cuánto costaban las elecciones en cada país. Resulta que en Estados Unidos costaban cerca alrededor de $12 por voto. Uh-huh. En Brasil cuestan $12.75. En Francia costaban alrededor de $2 por voto. En Rusia, $0.44 por voto. Y en México, $25 por voto. Ahí está pasando algo. Sí. Ahí hay un problema. Pero ojo, esos $25 por voto, perdón, era contando estrictamente lo que se podía contabilizar oficialmente. Eso es sin contar lo que fue el dinero bajo cuerda, uh-huh, lo que eran los pagos de los votos, uh-huh, lo que era la compra de votos, los monederos Monex, uh-huh, las despensas. Es decir, si hacemos esa cuenta, el voto en México puede costar cerca de $200. Sin contar los rebases. Para que valoremos nuestra democracia. Sin contar los rebases de campaña. Sin contar los rebases de campaña. Es una democracia fifí. Los $12 era sin contar los rebases de campaña. Contando los rebases de campaña, pues habría que hacer cuentas más serias, ¿no? Podría mejor ser mandar un cohete a la luna, creo que es más, no, más barato. Pero con Lorenzo. Pero con Ciro, Lorenzo y Ciro, juntos, tomamos la mano. Vibroso de una vez, también que se lo lleve. Sí. No, sí, pero sí, digo, esa idea de que, además de lo costosa que es, para ir a votar era más fácil rescatar al soldado Ryan que depositar tu sufragio efectivo, no reelección. No es tamaño. Oye, pero uno de los argumentos para que fueran mucho menos casillas es, pues, que efectivamente no es una elección federal, bueno, no es una elección presidencial federal, tampoco, uh-huh, es una intermedia, que suelen ser menores, sino es una consulta que suele ser menor. Argumentan eso y después, y a la vez casi exigen que sean mínimo 30 millones. Exacto. Es absurdo. Si no, no cuenta, no vale. Exacto. Cuando hacen todo lo posible porque para que no sea. Pues sí. Claro, para hacer además la evaluación que mañana estaremos escuchando en muchos medios de no le llegaron, no sirvió, no fue la suficiente, porque bueno, cuando no les alcanza nada a estos cuates, ¿no? Ah, y sin embargo, yo estoy convencido de que el hecho de que hayan ido millones, sí, a votar en este ejercicio, exacto, de revocación de mandato, te habla de que hay un país en movimiento. Así es. Total. De que hay un movimiento. No, pues es que ese es el problema. Eso es lo que nos tiene nerviosos. Eso es lo que nos tiene nerviosos. Incluso, por ejemplo, me sorprendió ahí en la colonia del Valle, que es donde es la más blanqueazulina de toda la patria. Había mucha participación, incluso, bueno, hay una casilla especial, daba tres vueltas, entonces, y había gente votando. A pesar de las circunstancias. ¿Era eso o ir a la barata de Liverpool? Entonces estaban en ese terrible conflicto. Siempre la democracia es a pesar del INE. A pesar de todo, y que creen, vamos, que tenemos un corte comercial, pero no sin antes ver a los universos paralelos. ¿Con quién creen? Aparte de quién, este. ¿Con quién? Aquí mis corales. Con el FIS. Y ahorita regresamos. Pues, ¿cuántos universos paralelos hay? Pues este es uno. La revocación de mandato se mueve en universos paralelos. Universos paralelos. Los científicos cuánticos de todo el mundo están sorprendidos de que en las ciudades, en los pueblos y hasta en muchas familias de México, los ciudadanos cohabitan, comparten el tiempo y el espacio, pero viven en planetas tan distantes como distintos. En un planeta viven los partidarios de la revocación de mandato. Estos mexicanos están convencidos de que se trata de un ejercicio de democracia representativa directa que va a enriquecer la cultura democrática y que sirve para limitar el poder omnímodo que han tenido los presidentes en este país presidencialista. Los partidarios de la revocación dicen que si hubieran podido revocar a mandatarios como Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, se hubieran evitado muchos desastres y se hubieran salvado muchas vidas. Los partidarios de la revocación afirman que, para poner en práctica este derecho en el futuro, es necesario impulsarlo hoy, en un planeta muy distinto, en otro universo. Aunque a veces en la misma casa y en la misma familia,
viven los que se oponen a la revocación. Estos mexicanos odian al presidente y quieren que se vaya de inmediato, pero ya, pero ya. Sin embargo, están convencidos de que la revocación es un acto de vanidad que solo busca resaltar la popularidad del Ejecutivo, aunque para eso bastarían las encuestas. Que daña a la democracia, aunque sea un ejercicio democrático. Que es un ardid del actual mandatario para reelegirse, aunque en realidad está poniendo en la mesa su renuncia. Con estas convicciones, los que quieren que se vaya el presidente le exigen que se vaya, pero hasta que termine su gestión. Terminas y te vas, le dicen. Así, los que siempre han mandado nos mandan ratificar el mandato del mandatario que quieren mandar a un mundo inmundo. ¿Mandé? ¿Qué dijeron? ¿Así piensan en ese planeta? Ante esto, cabe preguntarse, ¿será que los que mandan sienten que ya no mandan y que nos están haciendo los mandados? ¿Por qué los mandamases del INE se mandan con la lana? ¿Por qué mandan a los votantes tan lejos? ¿Qué mandadas son esas? ¿Por qué Ciro y Lorenzo tomaron partido si son los árbitros? ¿No es tiempo de hacer ya una reforma electoral? ¿Ah? ¿Otro vieron? Ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV, pero esta es Operación Chamuco. Nora Huerta, Jairo Calixto Albarrán y Fernando Rivera Calderón. ¿Y qué creen? Que ya tenemos una estimación del conteo rápido. Y se las voy a leer. A ver. Que de acuerdo con los resultados del conteo rápido... Pero léelo con voz de Lorenzo Córdoba. Ah, híjole, no me la sé. Tú te la sabes. Yo no, espérate. Fue una participación de entre el 17 y 18%. 18.2% de la consulta. El porcentaje de la votación fue que se le revoque el mandato por pérdida de confianza al presidente de la República entre 6.4 y 7.8%. Que siga en la presidencia de la República entre 90.3 y 91.9%. Nulos entre 1.6 y 2.8%. Muy poquitos nulos. Pero deja tú. Es decir, primero, sí es significativo que haya habido un porcentaje notable de votos que pidan la revocación. Sí. Sí es claro que el 90%+ pidió que continuara en el cargo. Pero fíjate, está hablando del 17-18%. Esto es absolutamente inédito en cualquier ejercicio de democracia participativa directa. Yo creo que esto sí es un récord histórico. Claro. Y esto deja en claro que votaron millones de ciudadanos. Y esto, este solo hecho, tira de lado la simple idea de que se trataba de un capricho del Ejecutivo. Esto quiere decir que esto sí era una cosa que quería la gente. Y aquí yo sí creo que el argumento que pesó sobre el grueso de los votantes es simplemente la idea de sentar las bases de un nuevo ejercicio democrático que nos permita en un momento retirar del poder a un presidente como Felipe Calderón o a un presidente que no nos guste. Claro. ¿No? Es que esa fue una de las cosas, no solo del INE, sino de muchos disqueanalistas políticos, ¿no? Que no veían más allá de López Obrador. Exacto. La revocación de mandato era López Obrador nada más, era un capricho. No. Hay que ver más allá de López Obrador. Para hacer un capricho de López Obrador son muchos millones de votantes. Se dijo mucho esto que acabas de decir, de qué hubiera pasado si hubiéramos tenido esta herramienta con Calderón o con Peña. Pero bueno, eso ya no puede ser. ¿Qué va a pasar? No puede ser retroactivo, ¿no? ¿Qué va a pasar en próximos sexenios? Claro. Eso es lo ideal. Que ya la vamos a tener, que eso es lo importante, que ya la tenemos. Pero también era una manera de defender los 6 años, ¿no? Porque decir a medio sexenio vamos a poner una consulta, nos van a mandar a nuestra casa de regreso. Entonces también es como una manera de decir, nos agarramos 6 años para robar todo lo que podamos, para que nadie nos interrumpa. Garantizar que el recurso no se pierda. Que no se pique, a los 3 años nos manden a chifrar a la loma. Entonces también esa cosa que no veían a futuro, creo que sí lo estaban viendo. Pero una cosa que hay que señalar, ellos te dicen, solo el 18% votó. Bueno, hay que recordar que en las elecciones intermedias, en México nunca ha votado el 100% del padrón. Así es. Las elecciones más votadas, en las elecciones más votadas ha votado poco más del 50% del padrón. Entonces, 18% no es poca cosa. Y la otra cosa es que el resultado arroja que el 90%, ¿90 y cuántos%? 93 o 94%. Sí, no, 93, porque son 6 de...
a favor de la revocación. 90.3. Y 2% de... Que el 90.3% pida que permanezca en el cargo, le da una legitimidad, perdón, tremenda, de 90, tremenda. Pues tremenda. Y, sí. por otro lado, ese 17 y 18.2 que votaron por sí la revocación, el 6.4, que votaron por que no siguiera, creo que también habla de un sector interesante de la oposición, claro, o de la derecha, que sí quiere jugar las reglas, porque hay otro sector que votó por el abstencionismo, que optó por no entrar a ese diálogo y que de hecho no quieren dialogar, quieren dinamitarlo todo. Aquí hay un sector opositor que quiere jugar las reglas y que quiere participar y entiende el mecanismo. Además, ¿no?, que es mucho más valioso que, por ejemplo, Marquitito Cortés, que se fue a Los Ángeles, no, de shopping, este fin de semana, seguramente para seguir unas vacaciones padres de... Oye, pero hubo panistas que participaron en el ejercicio. Sí, por lo menos, pero no como que es el líder. También es el líder. Pero es que los que no le entraron fue por lo que dijo hace rato Jairo, porque desde que empezó, antes de que empezara el sexenio, otro día de las elecciones, empezaron a tratar de erosionar el gobierno, pues, del Observador, con la esperanza de llegar a este momento con un presidente muy desgastado, muy debilitado, y entonces sí, entonces sí la revocación. Pero como no, dijeron ya no juego. Exacto. Otra cosa que también hay que señalar, el ejercicio de revocación lo planteó López Obrador desde hace sexenios, ¿no? Y la intención era... Desde hace 20 años, cuando era jefe de gobierno. Pero la intención era que se hiciera a mitad del mandato. Uh-huh. Es decir, lo que tendría sentido, lo que hubiera evitado todo el debate del INE, es que se hiciera junto a las elecciones intermedias. Claro. Y fue por una presión... Y por una presión de estos sectores y por un cálculo político de ellos, que no se hizo a mitad de mandato. Porque si se hubiera hecho a mitad de mandato, no hubiera costado nada. Es decir, hubiera costado... Se hubiera aprovechado toda la campaña, se hace el ejercicio ahí cuando se elige al Congreso, cuando se elige a 15 gobernadores. Exacto. No hubiera costado nada. Que además tendríamos que pedir que se hiciera así el ejercicio de revocación de mandato, que se hiciera en automático. Siquiera se tuviera que pedir un número de firmas, un porcentaje. No. Que fuera algo que se hiciera en automático. Pero está bien. A ver, vamos a suponer que fuera a mitad de sección y se tuvieran que pedir el número de firmas. Está bien. Pero que se hiciera junto con el ejercicio. La misma boleta. Pues, claro. Porque no les convenía. No, pues no. Claro, hicieron un drama todo el tiempo. Pues, no, porque es muy popular. Porque no, es un drama. Oigan, hablando de López Obrador, no sé si le suena el personaje. Acaba de tuitear que acabo de terminar de grabar un mensaje sobre los resultados de la consulta del día de hoy. En unos minutos más estará disponible. ¿Por qué no dejas que lo lea nuestro cabecito de abogado? Ahorita acabo de terminar, fíjate, de grabar un mensaje sobre los resultados de la consulta de hoy. En unos minutos ya va a estar disponible. Adelanto lo que les voy a decir. Les quiero mucho. Gracias. ¿Cómo? Hermoso. A ver lo particular. ¿Preguntas? ¿Qué preguntas tenemos hoy? Sí, aquí está, sí, es cierto. Oigan, ¿y a poco no? ¿Qué les gustaría cambiar del sistema del observador? De entrada... Esta necedad absurda y antidemocrática de querer acallar... La voluntad. Y callar las voces y la veda y la... Eso. Esta promoción del silencio me parece lo más antinatural de una democracia, y que la promueva el INE y que esté vigilando. ¿Hablaste? ¿Dijiste? Ajá. No, ¿qué pasó? A unos nada más. Además, así que tiene como escarme selectivo. ¿No? A contentillo. Y nada más a ver, en ciertos momentos, ciertos personajes, no a todos. Eso. Porque si vemos la campaña, la contracampaña, digamos, del PAN o de cualquiera de estos personajes, del PRIAN, todos estos... Ahí estaban, ¿no? Y lo veías el radio y veías en todos lados. Muy agresiva. Pero más salvajemente agresiva, así. Ya, yo no les dije nada. Y hasta cursimente agresiva también. Eso era lo peor, sí, ¿no? Sí, más bien eran más cursis ahí, chillonas. ¿Qué más? Sí, pero fíjate, yo sí creo, ya que hablando de qué cosas tenemos que cambiar, yo sí creo que se ha vuelto impostergable revisar al árbitro. Claro. Es decir, ¿qué hacemos con un árbitro en el cual... el 50 y tantos% de los 53, 54% de los mexicanos no creen. No confía en él. No confía en él. El Tata Martino es más popular. Pues no, deja tú. ¡Árbitro vendido! Pues deja tú la popularidad, la credibilidad. Sí, bueno, ¿no? Es decir, esto se tiene que revisar sin lugar a dudas. Pero fíjate, yo insisto, esto se engarza
con toda una serie de acciones de transformación que van a ocurrir en el país en los próximos días y en las próximas semanas y en los próximos meses. Insisto, hoy tenemos la revocación de mandato. Uh-huh. Mañana empieza el debate sobre la reforma eléctrica. Exacto. Y ahí tenemos un problema porque el 80% de la ciudadanía sí está de acuerdo con la reforma eléctrica y sabemos que los diputados, hay una cantidad de diputados que simplemente van a hacer un ejercicio totalmente independiente de la voluntad de sus ciudadanos. ¿No? Es decir, van a votar a contrapelo de la voluntad de su gente. Eso, por supuesto, que se tiene que revisar. ¿Cómo se puede revertir? Con movilización. Una de las cosas que yo creo que tendríamos que plantear y que tendríamos que decirle a la gente que nos está viendo es los que estén, de la gente que votó en la revocación de mandato, que fueron millones, ¿no? Los que estén de acuerdo en que esto siga y los que estén de acuerdo en la reforma eléctrica, que se movilicen. Sí. Es decir, porque este número activo y movilizado por una reforma eléctrica, perdón, eso sí es inédito, uh-huh. ¿no? Claro. Y es parte de lo que estamos viendo. Y además, y después de eso siguen las elecciones intermedias, bueno, la elección de gobernador en 6 estados. Y después de eso sigue que tenemos que revisar la reforma electoral. Bueno, posiblemente la reforma minera primero y después una reforma electoral. Pues y ya con esto tenemos un gran ejército ciudadano para dar esas batallas, ¿no? 18%. Y esto sirvió para organizar. Exacto. Es que eso es lo inédito. Pues sí. La gente ejerciendo su democracia todos los días, exigiendo y organizándose. No, tiene una conciencia de todo. Van los personajes que aparecen, perdón. Dices Margarita Zavala. Hombre. No, voy a votar en contra de la reforma. ¿Y qué? ¿Y lo de Iberdrola qué? Ajá. La verdad, tú lo dijiste con mucha... O sea, lo dijiste muy bien, Margarita. Creo que lo entendí muy bien. Sí, creo que lo hubiera dicho de otra manera. Tiene conflicto. Tiene razón, de perdón. Es mi candidata. ¿Por qué voy a empezar por atrás, Sí, Iberdrola, perdón. Así me la conozco. Además, con conflicto de interés y con el marido. Sobre todo. Que lo viste ahí. Pues es cierto esta cosa que mencionan del movimiento que se vea también en las calles, porque es el pueblo vivo, la gente sí respaldando también esta transformación. Y es muy bello e interesante, fuerte, entusiasmante, y da la locura y la alegría ver a la gente apoyando esta transformación que no, o sea, eso también les duele mucho. Entonces, sí tomemos las calles, sí hagámoslo de manera jocosa, divertida. Tomemos los medios públicos. Tomemos los medios. Que sí hace falta. Sí hace falta, porque hay que decirlo, en los medios públicos, los partidarios del viejo régimen siguen siendo mayoría en los espacios de opinión. Sí. Y es algo que yo sí creo que las audiencias simplemente, no se trata de censurar a nadie, pero que las audiencias simplemente ¿Quieren contrapesos? Bueno, pues tengamos contrapesos en los medios. Pues sí. Vamos llenándonos, ¿no? Ay, ¿cómo ven este contrapesazo? ¿A quién le tiras? Ahorita somos en 2 canales. ¡Ay, ay, ay! Para que veas que los universos paralelos sí están pegando, sí están cundiendo. Y ahora, lo otro que creo que es emocionante es que estos ejercicios democráticos, pues nunca se van construyendo poco a poco. Y sí, claro. Quienes participamos en ellos creo que compartimos, yo diría que hasta una mística democrática de saber que esto va poco a poco y que esta es una primera piedra que hemos colocado y que la verdad creo que salió muy bien el ejercicio. Esa es la diferencia con que, no, ¿para qué participo si voy a perder? Eso. Cuando en la izquierda nosotros nunca nos ha importado. Sabemos que vamos a perder. Participamos aunque ganemos. De por sí éramos pocos, pero sectarios. Y... Pero la derecha no. Dice, si no tengo oportunidad de ganar, pues ¿para qué? ¿Voy? No. Lo arruino, lo echo a perder, hablo mal. Mejor no, abiertamente decían, lo vamos a hacer para joder a ellos. No vamos a participar para joder a ellos. O sea, decían, yo defiendo al INE y por eso no voy a votar. Hazme el favor. ¿Te das cuenta que es una actitud muy similar a la que tenía la ultraizquierda en tiempos de Echeverría? Es una cosa muy sectaria. Ahora, hay una cosa que sí creo que tendríamos que revisar. Es decir, al final de cuentas, que con tantas dificultades, con tantas trabas, se haga un ejercicio de democracia participativa directa en el que asisten, al que asisten millones, ¿no? Uh-huh. Es totalmente inédito. Y el hecho de que obtenga 90% de aprobación en este ejercicio,
un mandatario después de 3 años con pandemia y con el grueso de los medios en contra, con una campaña masiva en contra, porque cuando nosotros nos dicen, ustedes están ligados al... No, perdón, ligados a, hay un régimen que sigue dominando en los medios y que sigue siendo hegemónico en los medios. Y nosotros estamos a contrapelo de ese régimen, a contrapelo de esas voces, a contrapelo de esas opiniones. Nosotros sí estamos a contrapelo. Sí, no, pues, y este... con el pelo suelto, pero lo quítale el pelo. Este 90% de personas que votaron a favor, pues es que habla de todo el dinero que han dilapidado, que han gastado a lo menso de la derecha. O sea, este señor Claudio X debe estar muy frustrado de estar tirando lana a lo menso y que los porcentajes de votación estén en este nivel. No, bueno, es lana que ya se había ahorrado de no pagar impuestos. pero sí tenía esa onda. Debe ser terrible. O sea, ¿qué voy a invertir? ¡En Krause! Claro. Es que es como invertir. Latinos. Y no sale. Es como un Rey Midas que todo lo convierte en papel de baño. O sea, ni esponjosito. No del pachoncito. Pero la gente está politizada ya. Y sí, también es verdad que el presidente reconoce a la gente para la que está trabajando y la gente está reconociendo al presidente que quiere tener. Eso es también muy importante. No ha dejado, ¿se acuerdan de aquel tuit de Calderón trabaja más que Andrés Manuel en estos... En estos 3 años ha trabajado más, Jersey. Y por Dios, ¿en qué planeta viven? ¿En qué universo paralelo están? Y la gente ya no se la traga, ya no se come esas malditas mentiras. ¿Mentiras? ¿Mentiras? Tenemos, perdónenme, pero tenemos que ir a un corte. Vamos a ver la animación de la jornada y ahorita regresamos. No se vaya. ¿Cuál es? Vamos a ver. Contigo muchas tapas sin parar. No te olvides que la gente no es de hierro. Le diría a un consejero: no te quiero ver jamás. Dice el INE: a la gente no hagan olas, les alejan su casilla. Cuando ya van a votar, ya no engañan a la gente demasiado, ni la ofuscan con discursos, y la gente empieza a hablar. Revocación, quiso el INE parar la revocación, y el INE no hizo nada. Revocación. Y en sus suaves palabras, revocación, revocación. Consejeros mintiendo, provocación. En cualquier movimiento, provocación. En las urnas, proceso, revocación, revocación. Rafael no lo hubiera hecho mejor. Nunca. No me lo hubiera hecho mejor. Rafael Arraja, sí. Es el de la letra. Buenísimo, de verdad que sí. Ni elote, ¿eh? Hay que ser un grupo, ¿no? El festival de elote. Sí. Oigan, hay muchos mensajes en Twitter. A ver. Twitter, nos están saludando. Vibra mucha. Dice, qué super programa tan chingón el de hoy con Chamuco TV y Operación Mamut. Tere Nani nos dice, lujo de programa hoy en el Chamuco TV, se suma Operación Mamut y después de la gran jornada de revocación de mandato, cerramos con broche de oro.
Pero dice Eduardo H. que hacen falta las cazadoras de Tepexpan. Sí. Ahí está la hay, hay otro mensaje que es de un tal Lorenzo Córdoba, ¿le suena? A ver, ¿qué dice? Anunció que mañana se tendrán los resultados alrededor de las 8 de la noche. Sin embargo, ¿mañana 8 de la noche? Lo que están escuchando. O sea, pues no, que eran bien poquitos. Bien poquitos votos. Ah, que eran bien poquitos, pues no los pueden contar. Eso lo dijo hace unos minutos a las 22:33. No, pues es que tenía que quemar unas casillas. Ya ni en el 2018. Votos. Ay, yo, ¿cómo lo ven? Se la están tomando muy Semana Santa, ¿no? Muy Semana Santa. Sí, es que y ya, luego, si no, ya se fueron de vacaciones. Y sí, no regresando de Caleta a Caletilla. Lo que está interesante hasta ahorita es que no lo están anulando, como ya lo habían anunciado. Ah, ¿qué tal? Posibilidades de anularlo. Espérate. No, quiero ver si se hubiera atrevido a hacer esa atrocidad. Vamos a ver. No. ¿Por qué les molesta tanto que la gente participe? Porque ahora se inventan, vamos a anular por las trampas del proceso. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Dímelo en palabras llanas, porque no entiendo. Te lo voy a poner en palabras llanas, porque yo estoy convencido que este aparato electoral fue hecho por el viejo régimen. Exacto. Fue un aparato constituido por el viejo régimen para hacer las veces, para hacer su propia democracia. Por eso es un INE tan caro. Porque por eso es un INE que se maneja con dineros. Por eso es un INE el que pesa tanto. El presupuesto. Y revisemos, ¿quién puso a Lorenzo Córdoba y quién puso a Ciro Murayama? Los pusieron el PRI, el PAN y el PRD. El licenciado Peña. Es el mismo que puso Peña. El BOMP, en el BOMP, BOROM, BOROM. Sí, ¿quién puso el BOMP? No está hecho para garantizar la democracia, sino para administrar la transición a la democracia. Es, ni siquiera eso. Yo estoy convencido que está hecho para administrar la crisis de la democracia mexicana que se ha gestado a lo largo de siglos. Es decir, México es un país en el que no ha habido democracia. Porfirio Díaz sentó las bases de un régimen totalmente autoritario y que se perpetuaba. El PRI, es decir, la revolución se levantó contra ese régimen y el PRI construyó un régimen similar al de Porfirio Díaz. Sí. Entonces, ¿para qué servía el INE? ¿Para qué ha servido el INE? Para darle credibilidad a procesos que no la tienen de entrada. Y aquí hay un problema que es de base y que es fundamental. Y es que hay aparatos del Estado cuya fuerza reside en su fuerza moral. Lo dijo Lorenzo Meyer aquí en una ocasión en el Chamuco. El Lorenzo Bueno. Lorenzo Bueno, sí, Lorenzo el Bueno. Entonces, por ejemplo, los jueces tiene que residir, su fuerza reside en su fuerza moral. Los árbitros, su fuerza reside en su fuerza moral. Sí. ¿Qué pasa? Tiene que ser un referente ético. Tiene que ser un referente ético. ¿Qué pasa cuando deja de ser un referente ético? ¿Qué pasa cuando la mitad de la población no les cree? Pues, es un instituto en una crisis profunda. Y eso es lo que les está ocurriendo. Fue un instituto hecho para administrar la crisis de credibilidad democrática y ya dio de hecho, logró su mayor nivel de credibilidad en el 2000 cuando se dio la alternancia entre el PRI y el PAN y la perdió en el 2006. Es decir, no le duró ni 6 años. No, ya cuando defendieron su lana... Se ampararon. Y también lo que está pasando es que la gente está cambiando, sí, claro. Y ellos no. Claro. No, al contrario, ellos, las últimas fechas, pues el discurso de Lorenzo casi es la democracia soy yo, ¿no? Sí, si atacan al INE, atacan a la democracia, ¿no? Sí, pues qué pacho. Sí. Y quitar el presupuesto es atacar el eje del el centro del INE. Pues, ¿no? Y se corrige teniendo a un árbitro imparcial. Yo creo que hay que cambiar las reglas y hay que buscarse árbitros distintos. Sí. Es decir, hay que cambiar las reglas del juego. Es decir, no es posible que, entre otras cosas, al árbitro lo elijan partidos políticos específicos. La propuesta que tiene Andrés Manuel López Obrador no es mala, que se vote por ellos, ¿no? Tiene que ser gente con credibilidad, ¿no? Y lo que sí es muy grave es que este equipo de consejeros del INE tomó partido abiertamente en los últimos meses. No, en los últimos meses, hombre. Tomó siempre, y además de la manera más cínica y descarada. No, en los últimos meses ha sido cínico y descarado. Exacto, sí. Cuidaron las apariencias durante mucho tiempo. Y les ayudó el 2018 también, un poquito. Poquito.
Es como para recuperar todos los tweets que han publicado, todas las declaraciones, todas las conferencias, todo lo, donde han, se han presentado. Se han presentado. E incluso en los programitas de televisión. Los tweets borrados. Eso sí es como para tratar de recolectarlos en una enciclopedia. No, ese cuando fue con Broso. Que como que se confundió. Y que creo que todo se resume con la cara de Lorenzo cuando sale. En la portada. En la portada, en la portada. Creo que ahí se resume más o menos la situación. Ahí lo perdieron al Chipotle, que era... Lorenzo, era más simpático el Chipotle, fíjate, con todo y todo era más cotorro. Tenía más credibilidad. Ahora, sí es, eso sí es divertido ver cómo el discurso de Lorenzo y de los consejeros se ha ido volviendo cada vez más esquizofrénico, sí, más histérico. Histérico. O sea, alguna vez él era muy refinado, pero ya cuando se ha ido exhibiendo cada vez más, claro, se va volviendo verdaderamente ya esquizo. Bueno, refinado como cuando le intervinieron la llamada Tatanka. Toros en todo. No creo que sea tan refinado. La imagen de las palmadas que le daba a un... Gana lo mismo que tú. No manches. No, era de veras. Hace poquito, sí. Sí, hace poco, ¿no? Es que les ardió mucho lo de sus sueldos, ¿no? Que pues se ventilara de... Se están quejando de que es muy cara el proceso de la consulta. Pues es muy caro también cómo operan ellos en el instituto, ¿no? Es decir, es caro porque en México, en la era neoliberal, la democracia, es decir, este operativo para legitimar la democracia costó muchísimo. A ver, hubo que gastar muchísimo dinero para legitimar esos procesos, ¿no? El problema es que... El dinero no lo es todo. No, no, no. No. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Maldita sea. Tan solo la vida. Sí, básicamente. Lo que puedes resolver con dinero es barato. Esta noche yo creo que hay que repartir pomadita, ¿no? Así para que se soben la ardilla. Vitacilina. Sí. Hay un camión afuera. Es una buena noche, yo creo que para un buen sector de la población que están celebrando este ejercicio participativo. No habíamos tenido algo así nunca, ¿no? Estamos construyendo nuestra democracia, a pesar de que nuestra historia y la lucha por la democracia lleva muchos años, pues han sido muchas derrotas, ¿no? Y creo que aquí empieza a haber un camino sólido. Mira, hay una cosa que además hay que señalar. A lo largo de nuestra historia, las transformaciones en realidad las ha hecho un porcentaje de la población. Uh-huh. Nunca había llegado al 18%. ¡Qué hermoso! ¿Te das cuenta? O sea, es que hay un camino que va a ser delicioso de aquí a tres años. Es muy importante. ¿Sí? Y las transformaciones radicales de las sociedades las hace un porcentaje menor de la sociedad. Mm. Aquí estás hablando de cerca del 20%, sí, es muchísimo. Muchísima gente. Sí. Y va a ser muy difícil revertir este proceso. Y estoy convencido que este viejo aparato de control de daños que tenía el viejo régimen a nivel de democracia no sirve para... Un 20% de ciudadanía consciente. Politizada. Politizada y activa. Yo quiero leer un tuit de nuestro queridísimo Álvaro Delgado que me parece una pregunta muy pertinente. Dice, casi 17 millones de mexicanos votaron en la revocación de mandato. ¿17? Casi 17 millones. Son muchísimos. La inmensa mayoría para que siga López Obrador. Apenas el año pasado la oposición se ufanaba de haber sumado 23 millones de votos. ¿Por qué teniendo esa votación no convocaron a votar en contra? Por ejemplo. O sea, no, es que los bots no salen de lo digital, ¿no? Oye, pero a mí sí no deja llamarme la atención que vayan a hacer, a presentar los resultados hasta mañana en la noche. Sí, lo que escuchas. ¿Sí? Ni un adelantito ahí. Bueno, ya dieron un adelantadita. Pero como una votación tan grande como la de 2018, a estas horas ya se sabía. Pues claro. Y ahora que son mucho menos casillas, mucho menos votos. Mucha menos propaganda, mucha menos publicidad, mucho menos tiempo no de campaña. Y no pueden ahorita tener los datos. Es otra demostración de que les vale. Pues quién sabe. No estarán vaciando las urnas. No quiero pensar mal. No quiero pensar mal, no soy sospechosista. No tendremos que ir a defenderlas ahorita. No será momento. Raro, no se avisa. Aquí con todo el mundo. Periférico. Vamos a irle, ahorita venimos. Acuérdate que el jefe Diego ahí sigue. Haciendo un berrinche. Sí, ¿dónde está su 23%? ¿Dónde está? A ver. ¿Por ciento 23 millones? 23 millones de votantes. A ver, ¿por qué no? No, si no fueron a la marcha, fueron 18 personas. Eso nomás pasa en los space del Twitter. Ay, sí, pobre. 150 mil, pero la 80% eran bots. La que se tuvo que ir en Uber solita y que nadie la acompañó. El crossover más épico que se ha vivido, dos grandes programas conviviendo y cantando al unísono. Ah, se sintió bonito. Dice Doctor Gamer 1. Operación Chamuk, 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 Chamuk. Vamos a otro.
otro corte comercial y regresamos. No se vaya, ¿vamos con qué? Con los Chamu Hits, con los Chamu Hits. Ahorita regresamos, nos vemos. Bienvenidos a Chamu Hits, la lista de éxitos de la semana que, como todos los días, presentamos cada 6 meses. ¡Comenzamos! En el cuarto lugar tenemos un tema que seguramente estará en los oídos de todos durante los próximos meses. Un grupo de artistas ha decidido unir sus talentos y sus voces para llamar la atención sobre un riesgo latente. Grandes actores como Rubén Derbez y cantantes de la talla de Eugenio Albarrán se unieron a famosos ambientalistas como Bárbara Chaparro y Omar Mori y alzaron la voz por una noble causa. Salvemos el cheque. Próximamente aparecerá el primer sencillo No te metas con mi cenote. Música con causa. En tercer lugar tenemos un reencuentro. Por enésima vez, los miembros de la famosa banda Priambiriche se reúnen para hacer la delicia de su manager y productor, el siempre versátil Claudio X del Llano. En este reencuentro, Priambiriche desempolvará grandes éxitos como Tú y yo somos uno mismo, Somos un desastre y su gran éxito Con todos menos con Peje, Nostalgia pura. En el segundo sitio, toda una diva del espectáculo. Después de intentar ganarse al público infantil disfrazado de chile chipotle, el divo de la Condechi, Lorenzo Córdoba, incursiona ahora en el estilo grunge, aunque con mucho cringe. Con su banda Milana, nos presenta su gran éxito, El hombre que vendió al mundo. Puro espíritu juvenil. Y en el primerísimo lugar está, por supuesto, la Sonora Opositora. Después de su exitosa gira por varios estados, la Sonora Opositora está triunfando con su álbum Revócame Otra Vez, del que se desprende su gran éxito Terminas y te vas, al ritmo de Te quedas porque yo quiero que te quedes y a la hora que yo quiera te revoco. Canciones de desamor, despecho y mucha confusión. Eso fue todo por este mes en Chamu Hits. Nos vemos en la próxima. Revócame otra vez, revócame otra vez. No me muevas ya más las casillas, ya no quiero votar por el PRI. Revócame otra vez. Ya no quiero aguantar por el frío. Este fue un cover de la Sonora Opositora. Eso. Qué buenos están. Qué bueno. Oye, estamos muy bien aquí como fábrica de canciones. Sí, ya quédense. Ya, deberíamos hacerlo una vez. Más seguido. ¿No? Más seguidito. Oigan, hay un tema que sí es muy importante, de lo que estaba hablando el fiscal hace rato, que hay que educarnos democráticamente. Yo creo que sí, hay que exigirle a nuestros senadores, diputados, por cierto, creo que hay que ir a enchincharlos con este rollo de la sí, reforma eléctrica. No solamente movilizarlos en la calle, sino ir a fregarlos. A pararse allá. Ya hay un libro que habla sobre la educación y me encantó. Que de hecho, es aquí el maestro Jairo Calixto. La CEP lo va a empezar a distribuir. Sí. Haz patria, educa a un derechairo. Por el maestro Jairo Calixto Albarrán. ¿Eh? Es una cosa bonita porque creo que nos hace falta a la gente que tiene un poquito de educación, así que es como el fisgón y todo, pues, como Hernán. Todos conocemos un derechairo, regalar el libro, para que se eduque, encuentre cosas que no se confronte, es un espejo, es mirarse y cambiar, tratar de transformarse. Esa es una idea. Los traemonitos. Trae monitos del tacho. De tacho. Del maestro Tacho. Fíjate, por si le da flojera a leer. El tacho. El cuatacho. Si les da flojera leer, trae monitos para que ellos se vayan imaginando. Si le cae a Peña Nieto, pues con los que vea los dibujitos. Pero a ti los derechairos te atacan mucho, como algunos amigos que tengo en los ojos. ¿De dónde sale el amor por ellos para apiadarte y tener esta vocación de didáctica? Es masoquista. Es que los veo como niños sin amor. Sí. No, se nota que me agita a mi Claudio. ¿Cómo habrá sufrido con tantos millones? Sí. Era tan pobre que solo tenía dinero. No tenía más que dinero. Y papel del baño. Sí, sí, mucho papel. Además, es terrible verlos en su expresión más patética. Así de, hay que ayudarles tantito. Echarle la mano. ¿Hay otra?
Pero estos están ya rebasando lo permitido. Ya es una cosa muy horrorosa. Sí, me meto los personajes que están atrás ahí con don Claudio. De personas. Pues si les hace falta ahí que llegues con tu Aguilar Camín, mira, toma tu libro, Liliana. Es como un servicio social. Es un servicio social. Okay. Yo, sí. ¿Y qué lecciones les das? A ver, pues por yo ejemplo. Lo principal, o sea, es decir, curarse del dolor, porque antes. La gente más abonada es la que tenía resentimientos sociales, ¿no? Sí. Y ahora ese resentimiento social escaló hacia las clases más altas. Se democratizó el resentimiento. Sí, sobre todo. Como esas señoras que van gritando en las marchas del que son tres personas, ¿no? De los derechairos. Sí. No, menos. Menos, ¿verdad? Como cinco. Sí. El hermosísimo Termina si te vas. Termina si te vas. Inolvidable. Que yo pensé que era película porno, fíjate. Ya, loca. Yo también. Liberan a INE. ¿Qué sabe? Sí, INE. Salvemos a INE. Yo pensé que era Alín. ¿Verdad, Alín? Yo también lo leí así. Y dije, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Quién es INE? ¿Quién es INE? Sí, y no, era el INE. Por Dios. O la oposición mosimista, ¿te acuerdas? La mosimista, el mosimista. El mosimismo. Todos somos Lorel como si todos tuviéramos departamentos 24 meses. O la gente que odia a Almo. Que te vas, no. Oye, creo que es un libro que le ayudará a mucha gente a salir de toda esta atolladera. No me gusta tu idea porque entonces sí se va a perder un recurso logístico. ¿De qué va a dibujar ahora Pepe? Sí. Oye, imagínate que Marco Cortés lee tu libro y dice, sí, es cierto. Razón, que alguien piense en los moneros. No hay que marchar en coche. Lili Tellez. Hay que aprender silogismos. Ortografía. Sí. Rimas para las consignas. Sí, ¿no? Rimas para las consignas. Fox que escribe cajón con G. Himno nacional. Que no se sabe ni el himno nacional. Bueno, Fox tiene ortografía, escribe del orto. Del orto tiene grafía. Sí. O sea, que si quieren ser llegar a un país, ¿no? Gobernarlo y no saben el himno nacional. O como Anaya, que no sabía de los tacos de su aperro, cómo eran, cómo eran los pobres. Yo propongo que nos vayamos recordando, primero, haciendo el recuento de qué. Lo que fue la jornada, la importancia de la jornada. Nos tenemos que ir en 2 minutos, sí. Y lo que fue, me gustaría que nos fuéramos recordando. ¿Plus de YouTube? 18%. ¿Va a haber plus de YouTube? No, no, pues sí, no. Pregunto. Creo que... Hombre, no, yo digo que sí, que nos sigan. Porque estamos en vivo, señores. Recordemos una jornada muy interesante, muy intensa, 18% de participación. Pero fue la jornada de revocación. Así es, amigos. Venga. Y dice... ¡Revocación! Quiso el INE parar la revocación y el INE no hizo nada, revocación, y en sus suaves palabras, revocación, revocación, consejeros mintiendo, provocación, en cualquier movimiento, provocación, en las urnas proceso. Muchas gracias a todos y todas. Esto fue en vivo. Gracias al staff. Estuvo maravilloso. Al equipo de producción. Gracias. 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 Adiós, amigos. Día histórico. No vean el plus de YouTube. No, va a ver detrás de cámaras. Eso sí, estoy seguro que va a ver detrás de cámaras. Cuídense mucho y nos vemos. Carol.